combinando el trabajo con gomas con cajones, se puede trabajar bien la fuerza elástica explosiva y también la fuerza máxima. Observemos, este deportista está trabajando la fuerza elástica explosiva, mientras que esta atleta apenas puede vencer la resistencia. Hay un trabajo importante de fuerza máxima. Todo depende de la tensión que se le ponga a la goma. Es importante en estos ejercicios buscar una correcta ejecución técnica. Trabajo con gomas también permite, como ya se ha visto en las partes anteriores, una aplicación al aprendizaje de la técnica y a un desarrollo de la fuerza especial, es decir, esta fuerza muy específica de este gesto deportivo. Aquí vemos algunos ejercicios relacionados con la salida de tacos, si bien que se pueden aplicar y son totalmente transferibles a cualquier actividad donde la impulsión, la puesta en acción será determinante, es decir, en la mayoría de los deportes colectivos y de raqueta. En las gomas también permiten frenar el avance en la carrera o en cualquiera de los ejercicios habituales de técnica de carrera. Tanto sean impulsos, saltos, carrera saltada, pequeños multisaltos, impulsos de tobillo, etc. También aplicables a desplazamientos laterales o específicos de ciertos deportes. En la situación de juego, el deportista debe ser capaz de contrarrestar las tensiones exteriores de adversarios. Aquí vemos un ejemplo en que el deportista está haciendo un skipping sobre el terreno sin moverse del sitio, pese a que está sometido a tensiones de la goma que están moviendo sus compañeros. Tanto se puede pedir que se mantenga en el sitio haciendo skipping o algún ejercicio, como que avance en línea recta pese a las tensiones exteriores de la goma. Para aumentar el trabajo proprioceptivo y el control corporal, puede hacerse con los ojos vendados o con los ojos, en este caso, con los ojos tapados. Debe ser capaz de mantener la línea recta en el desplazamiento pese a las tensiones de la goma. Pese a las fuerzas externas de tracción de la goma, se le puede sumar la presencia de un balón. Se pueden realizar pases, botes, desplazamientos controlando el balón y la dirección, venciendo la oposición de la goma. Esto es,
que pese a que la goma traccione en un lado o en otro, el deportista debe seguir la trayectoria y realizar correctamente las acciones previstas. De balones deportivos convencionales se puede utilizar un balón medicinal. Si el apoyo además se lleva a cabo sobre superficies inestables, corriendo adelante y atrás, realizando los pases y haciendo la tensión de la goma, la dificultad aumenta. La goma constituye un freno al avance, en este caso ya no en carrera, de ejercicios de desplazamiento en que implican grandes cadenas musculares. En función donde se ancla la goma, el tipo de trabajo será mayor, menor o localizado en unos grupos más que en otros.